Oliver Salmerón, de 20 años de edad, es un joven que trabaja por Petare. Su incansable labor por mejorar a su comunidad le han hecho merecedor del respeto y el aprecio de sus compañeros y vecinos. Cuando lo vi en acción, me di cuenta que jóvenes como Oliver son el futuro. Naciste y te criaste aquí en Barrio Carpintero de Petare. ¿Cómo fue esa niñez acá en el barrio? Bueno, mi niñez aquí en mi barrio fue muy buena, hasta que, bueno, cumplimos los 15 años. Después de ahí para acá, la delincuencia, la violencia. Tu mamá crió sola 4 muchachos. ¿Qué les enseñó a todos ustedes? Bueno, respeto hacia las demás personas, mucha educación y demasiado amor y cariño nos dio. Y ya hoy eres coordinador de Juventud Sucre. ¿Qué haces? Cine en la calle, espacios juveniles, Superate y Progresa, que es un programa de beca para los jóvenes, y fiestas infantiles. ¿Qué pretendes lograr con todo lo que haces? Una mejor ciudadanía y una mejor educación para las jóvenes, para que se salgan de ese ocio. ¿Qué le dices a los jóvenes que te están viendo? Yo digo a todos esos jóvenes que nunca se echen a morir, que siempre luchen por lo que quieren. Persistan y persistan, que persevera siempre vence. Oliver Salmerón, más que un líder comunitario, es un joven venezolano que trabaja en resolver los problemas de su gente. Porque él sabe muy bien que la clave está en vencer los obstáculos. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.